Muy bien, nuevamente, buen día a todas las personas que nos escuchan. ¿Sí me escuchan bien? Gracias, gracias, muy amables. Bien, nada más con el fin de aclarar también, porque he visto algunas preguntas. Dice que si sale como invitado, todas las personas están como invitadas. Lo que pasa es que a la hora de ingresar, deben ingresar con su usuario de Microsoft Teams y el usuario debe tener su nombre correcto. Por ejemplo, si tiene un nombre de fantasía o un nombre incompleto, pues no va a funcionar la posibilidad de hacer esa comparación con la lista de las personas inscritas. Por eso es que es importante que puedan tener su nombre en el perfil del Teams. No obstante, aquí yo veo en el chat varias personas que aparecen. Aquí veo también una pregunta, dice Ever Ismael Rojas, dice, sí, sigo yo preguntando. Es que Tim no me dejó cambiar el nombre de mi hijo, me metí a la configuración y no me dejó. ¿Cómo hago yo en ese caso si desde que comenzó yo he estado presente, pero no sale mi nombre, sino que sale el de mi hijo? Vamos a hacer la consulta con los compañeros de tecnología e información a ver si existe alguna posibilidad de solventarlo. Pero bueno, reitero, no vamos a cargar este chat con estas consultas con el fin de no perder la oportunidad de avanzar con los temas que tenemos para hoy. Bien, y la siguiente ponencia es precisamente el tema de odontología forense, patrones dentales en la investigación judicial, que estará a cargo precisamente del doctor José Manuel Fernández Chávez. El doctor Fernández es licenciado en odontología, especialista en odontología legal y forense, especialista en patología y cirugía oral, especialista en investigación criminal y posee una maestría en administración de servicios de la salud. Fue consultor especialista del 2008 al 2014 y ha sido el odontólogo forense del organismo de investigación judicial desde el año 2015 hasta la fecha. Doy entonces la palabra, los micrófonos son suyos, doctor José Manuel Fernández Chávez. Adelante. ¿Me escucha, doctor? Vamos a ver qué pasa porque nos aparece el doctor conectado, pero no le estamos escuchando. Un segundito, por favor. Estamos resolviendo un problema técnico con el doctor Fernández. Ya están por habilitarle la cámara y el micrófono, doctor. Entonces ya en breve está usted con nosotros.
Bien, ya estamos resolviendo el asunto. Aprovecho también para aclarar, porque algunas personas nos están consultando, las presentaciones se van a enviar posteriormente al seminario, ¿okay? Cuando ya el seminario ha concluido, después de mañana, se les va a hacer llegar las presentaciones de todas estas ponencias. Vamos a ver si ya tenemos a al doctor Fernández. No sé si me escucha, doctor. No, gracias a ustedes, José Alfredo, con todo gusto. Ahora No, sí me ahora sí, escucha. doctor. Sí, Ok, ahora sí, perfecto. perfectamente. Bueno, vamos Bien, a con entrar ustedes el doctor Fernández. de Adelante. una vez en materia para no quedarles mal con el tema porque tenemos poquito tiempo. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre. Vamos a ver. Me hizo la presentación. Okay, ahora sí. ¿Se ve bien la presentación, don José Pablo? Correcto, sí, señor. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito sobre odontología forense. Un segundo, parece que tenemos problemas de audio. Deme un segundito, ya vamos a tratar de resolverlo. Doctor, puede activar su micrófono, si es tan amable. Doctor, ¿nos escucha? Ok. Ahora sí, Y ahora sí, adelante. por algún Sí, motivo se perdón. había desactivado. Sí, adelante. Ok, la presentación todavía está, la ven bien, vamos a darle play. Sí, señor, sí se ve. Ok, entonces les decía que el concepto de patrones dentales es un nombre muy cerrado para una charla como tal de odontología forense. No nos vamos a centrar solamente en patrones, voy a hablar un poquito de varias cosas. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Sí, señor, se le escucha Ok. bien. Si ustedes buscan en la literatura, van a encontrar en internet, en páginas web, en libros, en diferentes cosas, que las identificaciones por métodos odontológicos o dentales datan de incluso miles de años, desde identificaciones que se hicieron en la época de Nerón, como esta que fue la de Lolia Paulina, una mujer que fue enviada a asesinar por la madre de Nerón y que la identifica por incrustaciones en oro que tenía, que habían sido hechas por un odontólogo, por un dentista de Alejandría. Van a encontrarse las identificaciones de José Martí, se habla de la identificación de Hitler en el búnker, soldados, lo que se les ocurra, hay cientos de identificaciones, pero hay algunas que son a nivel histórico importantes, como las de Hitler y las de Lolia Paulina. ¿Por qué es que se utilizan digamos, los dientes como tal para identificar a una persona? Primero que nada, no utilizamos solo los dientes. Eso es algo que la gente tiene un concepto erróneo sobre odontología. Y empezamos con un concepto erróneo desde el mismo nombre con el que se denomina a los profesionales en odontología, que es dentista, porque el dentista básicamente solamente ve dientes. Pues bueno, resulta que la odontología forense nace o el hito histórico a nivel de en el que se dice que nace la odontología forense como tal, se da en 1897 en París, en lo que se denomina el Bazar de la Caridad.
El Bazar de la Caridad era una actividad que realizaban mujeres de alta alcurnia, de familias adineradas de París, donde vendían artesanías, cosas que bordaban, pinturas, cuadros, cosas que ya no estaban utilizando para recoger fondos para familias y niños huérfanos y familias de escasos recursos. Resulta que esto se hace en un edificio cerrado, en la parte posterior, tienen un cinematógrafo, lo que vendría a ser para nosotros un cine pequeñito con un proyector. Estamos hablando 1897, en ese momento las películas y demás eran sumamente inflamables y pues la iluminación era con lámparas. Se desata un incendio terrible y al haber únicamente una puerta giratoria para entrar y para salir, pues la puerta se atasca con la cantidad de personas y mueren muchas personas calcinadas, principalmente mujeres. Después de esto, viene toda una faena para identificar a la gran cantidad de personas fallecidas y optan por empezar a llamar a los odontólogos o a los dentistas que había en París en ese momento que habían hecho tratamientos dentales. Y la mayoría de ellos logran reconocer los tratamientos odontológicos que habían realizado en muchas de estas personas. Este procedimiento es observado y durante el procedimiento también colabora el doctor Óscar Amoedo, médico odontólogo cubano, que escribe después este libro que se llama El arte dental en la medicina legal. Por eso el teléfono sí que se pega, por Dios. Por eso a él se le denomina el padre de la odontología forense como tal. Yo soy como asistente y esa gente está... Ah, okay. Doctor, aparentemente se está silenciando el micrófono. ¿Lo podría habilitar nuevamente, por favor? Yo creo que me están saboteando, don José, eso es. No, yo creo que es que el asunto es que como tuvimos que habilitar los micrófonos, y eso pues aclaro de una vez, tuvimos que habilitar los micrófonos para que el doctor pudiera hacer su presentación. Por lo tanto, le vamos a pedir a las personas, al resto de las personas, que tengan la gentileza de apagar sus micrófonos, por favor, para que el doctor pueda hacer la presentación y no se escuche ahí los comentarios que a veces se escuchan por tener los micrófonos abiertos. Gracias. Ok. Bueno, en términos generales, entonces, tenemos en odontología forense diferentes áreas en las que nosotros intervenimos. Por ejemplo, a nivel de clínica, vamos a ver todo lo que son lesiones personales en accidentes de tránsito, violencia doméstica, maltrato infantil, valoración de privados de libertad, incluso hasta gastos extraordinarios por pensión, malpraxis, etcétera, etcétera. En patología, que es lo que la mayoría de ustedes ha escuchado, vamos a ver identificación de cadáveres. ¿Cuáles cadáveres? Pues los que están en avanzado estado de descomposición, los que se encuentren incinerados, los que se encuentran descuartizados, accidentes aéreos, etcétera, etcétera. Crímenes de lesa humanidad, que acá en Costa Rica no, en realidad, pues no se presentan como tal. ¿Qué sería un crimen de lesa humanidad? Pues genocidios, cuando matan una aldea completa, que por ejemplo quieran desaparecer alguna tribu en alguna parte, etc. Y también vemos lo que son huellas de mordedura, el establecimiento de la edad clínica aproximada y la identificación de personas por desastres masivos. ¿Cuál es el trabajo, por decirlo así, del crimen, de la gente que comete crímenes? Pues tratar de ocultar la verdad. El trabajo de nosotros, los forenses, los investigadores y el personal judicial, pues es hacer lo contrario. Hay algo que es sumamente importante. Cuando la gente... Vamos a solicitarle a las personas que por favor no silencien los micrófonos de los demás. Volvieron a silenciar al doctor. Doctor, si fuera tan amable de volver nuevamente a activar su micrófono. Qué pena, disculpe. No se preocupe, don José, no se preocupe.
Nuevamente, doctor, si está amable. Ok, es que se desconectó el... Se desconectó el software. No, no se preocupe. Vamos a ver. Ok, espero que me estén escuchando entonces. Sí, señor, en este momento lo escuchamos. Bueno, dentro de los conceptos que hay que tener muy claros, como les decía, está que un forense no es una persona que ve cadáveres como tal. Cuando se utiliza el término forense, se habla de personas que utilizamos nuestros conocimientos para ponerlos al servicio de la justicia, en este caso de una autoridad judicial. Entonces, nuestra función es llegar a la verdad. El término forense pertenece al concepto o es relativo al foro, y esto viene del foro griego y el foro romano, que eran los espacios de discusión donde se daba todo lo que era, se hablaba de la religión, de la política, de gobierno, de todas las actividades, y se hacía incluso, juicios y demás, se filosofaba, etc. Entonces, el concepto de forense no tiene que ver necesariamente con que vemos muertos, para que quede claro. Lo que hacemos es poner nuestros conocimientos al servicio de la justicia como tal para llegar a la verdad. Esta es nuestra verdadera función. Tratar de que todas aquellas personas que fueron silenciadas tengan voz. Poder darles voz, poder llevarlas a sus familiares para que puedan enterrarlos, vivir un duelo, hacer los actos religiosos dependiendo del credo que tengan, etcétera, etcétera, y no dejar casos que queden allí de manera inconclusa, que queden cabos sueltos. En la parte de patrones dentales tienen que ver muchísimas cosas, desde crimen organizado, secuestros, violaciones, maltrato infantil, y hablamos, por ejemplo, si se quiere mencionar de patrones, y perfilación criminal, que muchos criminales pues repiten sus patrones y muchos asesinos seriales también lo hacen. El concepto de patrón, les decía antes que hablar de patrones dentales es muy cerrado, porque en realidad un patrón es un modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Entonces hablamos de patrón cuando tenemos una lesión que es compatible con algo. En este caso, como pueden ver en este menor, tenemos un manotazo. Estas lesiones son compatibles con los falanges de los dedos de la persona que lo agredió. Entonces, eso es una lesión patrón. No solamente vamos a encontrar patrones dentales, sino patrones de comportamiento con asesinos seriales. Doctor, perdón, ¿puede habilitar nuevamente su micrófono? Ya, ahora sí. Entonces, como les mencionaba, los patrones no son únicamente aquellos que se dan a nivel dental, sino que hay patrones de comportamiento, hay patrones en las mordeduras, hay lesiones patrón con herramientas, con manos, con fajas de cinturones, etc. Y esos patrones son los que analizamos todos los forenses, desde los patrones de las huellas de mordedura hasta el patrón en que salpica la sangre, el patrón en que se dan las fracturas, etc. ¿En qué términos nosotros realizamos análisis? Pues una persona que carece de sus dientes anteriores superiores o de sus incisivos superiores, a la hora de morder a una persona va a imprimir o va a dejar una impronta diferente a una persona que tenga una prótesis como tal, y también va a dejar una impronta o un patrón diferente a alguien que tenga prótesis, que tenga implantes, etc. Doctor, si tenemos... la presentación no sé si la puede... colocar, se ve, no se ve bien. No sé si la puede. Vamos a ver qué se ve como que no está completa en la pantalla, como si estuviera corrida. No ¿Ahí sé se si ve lo, completa? No sé si lo puede poner en modo de presentación. Voy a volverla a compartir a ver si así no funciona. Ok.
Ahí se ve completa. Correcto, pero no está en modo de presentación. Está en modo de edición. Entonces, abajo a la derecha aparece un icono como de una pizarra. Creo que sería ahí nada más el darle el clic. No sé si logra verlo. Pues es que creo que no es PowerPoint, ese es OpenOffice, alguno es diferente. Sí, okay. Desafortunadamente okay. Es OpenOffice. Ok, no, entonces es simple y sencillamente ahí que queda como entrecortado. Exacto, digamos, ahorita ahí está bien colocado. Pero las otras anteriores sí se veía como cortada la imagen. ¿Ahí se ve bien la imagen? Ahí se ve bien la imagen, sí. Ok. Es que me toca saltármelas de una en una. Bueno, les decía entonces que los diferentes patrones son los que nosotros tratamos de identificar a la hora de hacer análisis. El tipo de mordedura que va a dejar una persona que carece de dientes de incisivos superiores es diferente al de una persona que utilice una prótesis removible, alguien que tenga implantes, alguien a quien tenga, por ejemplo, una lesión reciente. Entonces, todo este tipo de cosas son las que nosotros valoramos. Además de lo que vemos, como en este caso, heridas que pueden ser producto de proyectiles de armas de fuego, heridas por elementos de arma blanca. Una persona, por ejemplo, que muerde a otra y carece de ciertos dientes, nos va a ayudar a poder descartarlo como un posible mordedor. Hay dientes que van a presentar características que en una mordedura también podrían ayudarnos a relacionarlo o a descartarlo como tal. Una persona que presenta una enfermedad periodontal que tiene dientes con movilidad y se encuentra y es ubicada en un sitio donde hay alguien que tiene una mordedura, va a ser descartada porque no puede confirmarse como un posible mordedor debido a que no tiene con qué morder básicamente. Igual, si hay dientes fracturados, si hay dientes que están rotados, todo este tipo de cosas nos van a ayudar a poder descartar o confirmar la participación de alguna persona donde hay una mordedura de por medio. En realidad, las mordeduras son evidencias que no nos van a dar una identificación del 100%. Es decir, yo no puedo decir, sí, estos son los dientes de José Fernández. Ese tipo de aseveraciones o conclusiones no se utilizan. Solamente se dice, se descarta como posible mordedor, no se puede descartar como un posible mordedor, y con esas conclusiones es que se llega a emitir un criterio, un peritaje. En términos de identificación, antes preguntaban, ¿cómo se identifican las personas que están carbonizadas? ¿Cómo se identifican las personas que están ya en un proceso de putrefacción avanzado? Pues cuando ya hay una putrefacción muy avanzada, ya las huellas dactilares no son útiles, nos quedaría únicamente odontología y ADN. Entonces, los dientes presentan características que nos permiten identificar a alguien. Las amalgamas, los tratamientos endodónticos, la forma de las raíces, y no solamente los dientes. Nosotros podemos utilizar hasta la anatomía, por ejemplo, de un seno maxilar como este que se ve acá, el septum, si presenta septum, si hay desviaciones, el trabeculado óseo, la forma de los cóndilos, ángulos mandibulares. Entonces tenemos una gran cantidad de información a nivel del macizo facial que puede ser útil para identificar a una persona. La presencia de implantes, la presencia de restauraciones o de tratamientos que presenten, por ejemplo, en metal porcelana o en porcelana o algún libre de metal. Si una persona presenta tratamientos de ortodoncia, popularmente llamamos frenillos, ese tipo de tratamientos nos permiten poder identificar a alguien aunque se encuentre carbonizado. Existen diferentes, ¿verdad?, estados en una carbonización. Si es una carbonización muy intensa, donde prácticamente la persona fue incinerada, pues ni siquiera los dientes van a resistir temperaturas muy altas durante un tiempo prolongado. La presencia de fracturas antiguas, de placas, de material metálico, lo que llamamos material de osteosíntesis, restos radiculares, las popularmente denominadas calzas. Nosotros utilizamos todo esto para identificar a alguien. Las valoraciones, doctor, incluyen... Perdón, no, ¿sí? Perdón que lo interrumpa, disculpe. La presentación ahorita está en la filmina 2.
no sé si usted continuó avanzando, pero estamos viendo en la Femina 2, la que ahora de la madre de Nerón. Ok, sí, pues yo voy por la 32. Sí, ahí, eso. Sí, para que entonces. Listo, perfecto, gracias. Doctor, perdón, nuevamente, si puedo habilitar su micrófono. Doctor, no lo escuchamos. No sé si puede habilitar su micrófono, si fuera tan amable. Doctor, aparece con su micrófono desactivado. Tal vez intenta activarlo. Vamos a ver si logramos que se escuche. A las demás personas como José Alberto y los demás, les vamos a solicitar que por favor apaguen sus micrófonos y dejar únicamente que el doctor José Fernández sea la persona que tenga habilitado su micrófono. Si son tan amables. Apaguen su micrófono, por favor, si son tan amables. Gracias. ¿Me escucha, don José? Sí, señor, ahora sí lo escuchamos. Ok, voy a quedarme con la cámara apagada para ver si, porque me tocó conectarme con otra computadora y con mi Wi-Fi. Sí, ahorita está en la, está puesta la primera filmina. Ok, vamos a ver. ¿Ahí se ve ya completa? Correcto, sí, señor, ahora sí. Ok, vamos a ver cómo nos va. Voy a tratar de comprimir esto para ver si logramos avanzar. Entonces, dentro de las cosas que les decía es que nosotros no solamente vemos dientes. Los dientes son parte de lo que nosotros vemos. Pero nosotros trabajamos con múltiples cosas. La odontología forense nace en París en 1897. Como mencioné antes, existe un gran incendio. Se tiene que identificar a una gran cantidad de mujeres y varones que se encontraban en ese momento, se identifican por los odontólogos tratantes de la época y el doctor Oscar Amoedo escribe lo que es el arte dental en la medicina forense. Aquí ya antes había explicado un poco sobre que nosotros hacemos muchísimas cosas, no únicamente identificamos cadáveres como piensa la mayor parte de la gente, que los forenses solo vemos muertos, porque en realidad nosotros lo que hacemos es buscar llegar a la verdad como tal. Dígase, la verdad es llevar justicia, tratar de que los crímenes no queden impunes, y si una persona es inocente, pues que sea absuelta de algo que no ha cometido. El concepto de forense viene de foro,
de discusión, de foro romano, de foro griego, nosotros tratamos de que todas las personas que han sido silenciadas y han sido víctimas, pues tengan voz dentro de las cosas que hacemos y las valoraciones que vamos a hacer los peritos, pues están desde maltrato infantil, donde al hablar de lesiones patrón, no solamente hablamos de patrones dentales, una mano puede dejar una lesión patrón, una faja, una llave de cañería, una herramienta, producen lesiones que son las que nosotros estamos encargados de identificar. En algunos casos, esos patrones van a estar repetidos, van a ser repetidos, van a ser patrones repetitivos generados por asesinos seriales, como el caso que se dio acá del psicópata, que quedó pues sin resolver. En Colombia, por ejemplo, se dio el caso de Garavito, un asesino serial que mató a más de 200 niños y torturó a más de 200 niños. Y al hablar de patrones, pues nosotros tenemos diferentes cosas que analizar. En términos odontológicos, no existe una sola persona que tenga los dientes igual que otra persona. No hablamos de que muerdan o no igual. Eso no es algo comparable desde ese punto de vista, sino que lo que comparamos son las estructuras dentales. Una persona que presenta prótesis, que presenta ausencias porque durante un golpe perdió un diente, no va a morder igual que una persona que presente esos dientes. Alguien que recibió una herida por un proyectil de arma de fuego, por un arma blanca, también sufre lesiones que van a hacer que sus dientes sean completamente característicos y sean diferentes del resto de la población. Si alguien utiliza prótesis, eso también va a hacer que la forma en la que, incluso la forma en la que habla, una persona que tenga labio y paladar hendido va a tener cierta pronunciación diferente a una persona que no tenga algún problema de labio y paladar. Los dientes van a dejar siempre algún tipo de característica que va a ser individualizante. Y no solamente en términos de patrones, porque en realidad la charla, el título habla de patrones dentales, pero nosotros vemos mucho más que patrones. Los dientes nos pueden ayudar a confirmar desde el estado de salud de una persona, la profesión, el tipo de, incluso hasta de drogas que puede consumir. Y como les mencioné en algún momento, si vemos una mordedura donde hay presencia de arcadas completas, pues podemos descartar a alguien que realmente no tiene dientes y que se encuentra por algún motivo circunstancial en una escena de un crimen, se puede descartar como tal. Si vemos dientes que se encuentran fracturados, nos van a facilitar información también diferente. En términos de identificación, nosotros utilizamos no solamente los dientes, utilizamos todo el macizo, prácticamente el macizo facial. Podemos utilizar desde la anatomía de los senos maxilares para individualizar a alguien, si hay presencia de septums, los dientes como tal, las restauraciones, el trabeculado óseo, que es la anatomía, la forma que tienen los huesos, la anatomía radicular, los cóndilos, exactamente todo lo que ustedes ven en esa radiografía puede ser útil para identificar a otra persona. La posibilidad de que alguien tenga tratamientos endodónticos, mal llamados tratamientos de nervio, y que sean exactamente igual en otro ser humano es inexistente. Eso no es algo que sea realmente posible. Eso nos da la certeza de que cuando hacemos una identificación por métodos odontológicos, pues sea altamente, digámoslo así, certera. Es lo que denominamos en términos forenses una identificación fehaciente. Si tenemos cicatrices y demás, nos ayudan a individualizar a una persona, pero para identificar fehacientemente a alguien necesitamos más elementos. ¿Cuántos dientes puedo necesitar para identificar a alguien? Eso depende, pero incluso hasta con un solo diente, si tiene características que sean suficientemente individualizantes y que sean poco probables que se puedan repetir en otra persona, se podría identificar a alguien incluso con un único diente. Alguien preguntó en la charla de la doctora Silvia Fernández qué pasaba con los carbonizados. Pues los maxilares, los huesos son bastante resistentes, pero los dientes son todavía más resistentes que los huesos. Los huesos tienen una cantidad de hidroxiapatita mucho mayor, es decir, están más mineralizados, el esmalte es mucho más duro, la dentina también que los huesos, y eso es lo que nos permite que nosotros podamos hacer identificaciones cuando las personas mueren carbonizadas. ¿Existen limitaciones? Sí,
hay un momento en el que la cantidad de fuego va a ser tal que va a hacer que haya una destrucción total, incluso hasta de los dientes, incluso de porcelana, si son temperaturas muy altas. Por ejemplo, en accidentes aéreos, donde hay mucho combustible de por medio, donde hay una exposición muy prolongada a esos combustibles. Para estimar edad también utilizamos los dientes. ¿Cómo? Pues eso depende. Hay distintos métodos, desde que una persona tiene desde 0 años, es decir, meses de nacida, hasta que cumple 80 años, todos los métodos son útiles en cierta cantidad, en cierto rango de edad. Entonces, de 0 a 25 se utilizan algunos, de 0 a 25 años, y de 25 a 80 años se tienen que utilizar otros métodos para poder identificar personas. Los maxilares y el desarrollo dental son muy exactos, es decir, son de los métodos que tienen mayor exactitud a la hora de hacer estimaciones de edad, porque el desarrollo dental, como pueden ver ahí en esa tercera molar, eso es una cordal, esta es otra popularmente llamada cordal, esas terceras molares tienen estadios o estadios de formación que nos permiten, con tablas y estudios que ya han sido realizados, poder estimar la edad de una persona con una desviación estándar, digamos, relativamente baja y una exactitud que nos ayuda a hacer un cálculo aproximado de la edad. Eso es sumamente importante, es una estimación de edad como tal. Otra cosa que utilizamos son los dientes propiamente, ya no su desarrollo, sino porciones del diente que medimos y utilizamos técnicas con las que vemos a trasluz el diente con ayuda de fórmulas que han sido desarrolladas, que son estadísticas, y de eso también nos ayuda a establecer la edad de una persona. Los dientes hablan, el cadáver habla, los huesos hablan. Cada cosa que nosotros vemos nos dice algo. Desde las livideces, como decía la doctora Fernández, nos pueden decir tiempos en que una persona, cuánto tiempo ha estado boca abajo, si estuvo boca arriba, si la movieron, si intentaron manipular una escena, hasta saber si las fracturas dentales fueron estando viva la persona o si la persona tenía esas fracturas desde hace tiempo. El tipo de trauma también, las fracturas óseas nos ayudan a saber qué tanta fuerza, qué tan fuerte fue ese golpe que se infringió a esa persona, observar múltiples características que nos van a decir, incluso hasta el estilo de vida que llevaba, si era una persona que se cuidaba los dientes, si era una persona que podría haber sido indigente. Al examinar los huesos y los dientes obtenemos muchísima información. Entonces, esa información está ¿en dónde? En cada detalle, en los detalles en los que vemos. Acá el esmalte es un esmalte que se encuentra muy desgastado. Esto no es algo que sea un hallazgo ocasional, esto se ve muy poco. Entonces, cuando vemos desgaste del esmalte con este tipo de cosas, pues sospechamos que es una persona que tenía consumo de sustancias que son altamente cáusticas, como drogas. La condición periodontal, dígase, la forma en que se encuentran los dientes agarrados al huesito. Ver una recesión acá que se ve, por decirlo en términos populares, la raíz expuesta o la raíz pelada, como dirían. Esto lo que nos dice es que es una persona que tiene enfermedad periodontal de larga data. Todo esto es útil, ¿por qué? Porque cuando tenemos un cadáver que se encuentra en una fase avanzada de putrefacción, ya lo que son los pulpejos, es decir, las huellas dactilares, no van a ser útiles porque ya están deshechas. En algunos casos se pueden rescatar huellas parciales, pero los dientes van a aguantar toda la putrefacción que se les ocurra. Cuando ya tenemos fases de putrefacción avanzada, todo el mundo se ve parecido, ya los cadáveres dejan de tener una anatomía que sea individualizante y vamos a tener una anatomía que es más bien, pues prácticamente parecida a un amasijo. Llega un momento en que empezamos una fase colicuativa, nos empezamos a deshacer y pues los dientes nunca se van a deshacer por sí solos. Aunque estén en el mar, aunque estén enterrados durante 300 años, pues ustedes saben que hay momias recuperadas de hasta 3.000 años que presentan sus dientes y que todavía están íntegros. De hecho, se ha logrado recuperar ADN de dientes en momias. Y es una estructura que preserva el ADN como tal. ¿Por qué? Porque está hecho prácticamente en vidrio. Ese esmalte es muy duro. La parte de la raíz no contiene esmalte, pero está dentro del hueso y el hueso es el que lo protege.
También podemos hacer estimaciones más o menos de edad aproximada con las suturas palatinas, con la forma en que se van cerrando esas suturas. Y con las características odontológicas, dígase amalgamas, resinas, ausencias, presencias, implantes, todo lo que se les ocurra, nosotros realizamos las identificaciones. ¿Esas identificaciones qué requieren? Pues esas identificaciones van a requerir que tengamos una historia odontológica ante-mortem. Es decir, que la persona o el odontólogo o la odontóloga que realiza el tratamiento anote esos hallazgos y los tenga en su clínica para que cuando alguien desaparezca, él nos pueda decir, ok, en este diente hice tal cosa, aquí hice tal otra, y esos son los hallazgos que él tiene. Con eso yo puedo identificar a una persona. Con las radiografías también, las radiografías, digamos que no son patrones, pero las radiografías me permiten identificar a alguien de una manera fehaciente, especialmente las radiografías panorámicas. Los estudios en 3D, que ahora son cada día más comunes y que lo solicita más todo el mundo en odontología, también permiten realizar identificaciones, porque son estudios 3D que igual nos van a guardar la anatomía, nos van a aportar todo lo que necesita uno para poder decir si Pedro es Pedro o si Pablo es Pablo. Con eso nosotros podemos identificar de una manera fehaciente a alguien, podemos hacer muchísimas cosas para establecer traumas, establecer tratamientos, e incluso si hubo, con los dientes podemos saber si hubo posibles torturas y demás. Lo de huellas de mordedura, que es de lo que la gente más pregunta, pues cada día son menos comunes. En realidad, las mordeduras son menos comunes porque la gente ahora, pues, digamos que no muerde cuando ataca, precisamente para disminuir esa posibilidad de ser identificados. Entonces, cuando tenemos mordeduras, las mordeduras pueden ser mordeduras que estén relacionadas con algo sexual, es decir, que sean mordeduras consentidas, que después de un encuentro sexual, alguien asesine a su pareja, y vamos a encontrar mordeduras que van a ser mordeduras con mucha claridad, con improntas muy bien establecidas y con sugilaciones, lo que llamamos en tico chupetazos. Ese tipo de mordeduras son las que uno se da cuenta de que son mordeduras que fueron consentidas. Mordeduras, hablamos de sugilaciones cuando ven esto que tenemos acá en este muslo. Y tenemos también muchas características que vamos a ver y nos van a, digámoslo así, a orientar en el tipo de crimen. Cuando vemos una persona que sufrió 30, 40, 50, 60, 70 puñaladas y tiene mordeduras, etcétera, lo que llamamos un overkilling, porque en realidad para matar a alguien solo se necesita una herida como tal, sabemos que hay un trasfondo psicológico y eso también ayuda a los investigadores y a los peritos a empezar a plantear hipótesis de un posible móvil durante un asesinato, durante algún tipo de crimen. Ahora se está hablando mucho de lo que es el 3D en el análisis de mordeduras, pero en realidad esto es algo donde se está haciendo investigaciones. Como tal, no existen protocolos a nivel internacional aprobados para un análisis 3D, pero sí es muy probable que se sigan haciendo análisis para tratar de llegar a tener más exactitud a la hora de hacer comparaciones. Las técnicas que se utilizan pues son técnicas, pero que siguen siendo válidas. Las mordeduras no solamente nos pueden ayudar a establecer si alguien está relacionado o no. Vean, por ejemplo, en estas fotografías, a nosotros alguna vez nos dice la autoridad judicial, necesito saber si las mordeduras que presenta este niño o esta niña son mordeduras de un adulto o si son mordeduras de un niño. Para eso hay que hacer el análisis, las mediciones y determinar si efectivamente esos arcos tienen forma de mordedura humana de adulto, si son mordeduras humanas o son de origen animal, porque también existe esa posibilidad en algunos casos, o si corresponden a dentición infantil. Si vemos esta mordedura de la izquierda, vean la diferencia en el tamaño del arco y en la forma dental a cuando comparamos una mordedura que ha sido realizada por otro niño.
Doctor, ¿puede activar su micrófono otra vez, por favor? Ya casi terminamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, señor, adelante. Entonces, este tipo de lesiones patrón, las huellas de mordedura también se consideran lesiones patrón, nos ayudan a por lo menos poder establecer y decirle a la autoridad judicial, no, esto es una mordedura que fue hecha por dentición infantil. En ese tipo de casos, pues ahí se exime de responsabilidad a los adultos que se encuentran en la escena, porque es importante saber si fue algo entre niños, si fue un juego, si fue una pelea entre menores o si hay un adulto que está involucrado, como se observa en la fotografía de la izquierda. Bueno, corrí y todo, pero logramos terminar la presentación, don José Pablo. Espero que por lo menos les haya dado una pincelada de lo que se hace acá en odontología forense y poder decirle a la gente que la odontología forense existe desde hace muchísimos, muchísimos años y ha ayudado a nivel mundial con la resolución no solamente de crímenes, sino con la identificación de miles y miles de personas. En casos como, por ejemplo, los tsunamis, donde son miles de cadáveres los que tenemos de un día para otro, la odontología es imprescindible para identificar, porque cuando tenemos 3.000, 4.000 cadáveres de un día para otro, no se puede pensar en hacer ADN a todo el mundo, especialmente si es en sitios turísticos como ocurre en muchas partes del mundo. Perfecto, doctor. Más bien, muchísimas gracias. Excelente también su disertación. Tenemos varias preguntas. María Mercedes Rayo Núñez dice, ¿podría ser posible determinar al asesino si la persona trató de forcejar para salvarse y lo mordió y sangró el asesino? ¿Queda algún residuo para identificar? Bueno, ahí hay dos cosas que se pueden hacer. Existen, como les decía antes, las mordeduras se dan en diferentes situaciones. Una puede ser en algo consentido, cuando son mordeduras consentidas, y están lo que denominamos mordeduras de defensa. Por ejemplo, una mujer que está siendo violada o que está forcejeando con alguien, o un varón que está siendo también atacado, y decide morder al atacante, al victimario. En ese caso, pueden quedar dos tipos de evidencia. Puede quedar desde ADN, que usted dice, vea, yo lo mordí, en esa mordedura tiene que haber saliva mía, pero puede ser que la persona se bañe, ¿verdad?, que se lave y trate de deshacerse el ADN, y está la otra parte en la que puede quedar una huella de mordedura, si muerde con suficiente fuerza, de esa, digamos, del agresor. Entonces, están esas dos opciones. Incluso puede ser que si muerde lo suficiente, ¿verdad?, y le arranca una porción de tejido, avulsiona una porción de tejido, en la escena, pues, quede tejido de la persona agresora. Eso es otra posibilidad. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos también una pregunta de Juan Pablo Gutiérrez Solano. Dice, ¿se puede dar el caso de que una persona tenga o utilice un tipo de fundas para morder? Podría darse. En realidad, la gente es muy creativa. Podría hacerse algún tipo de funda para morder y que pueda disimular la anatomía natural, o incluso ponerse, qué sé yo, de los dientes de Drácula que utilizaba uno en Halloween, pero hacer algo más elaborado que le permita morder con fuerza y utilizar un patrón dental diferente. Sí, podría ser. Perfecto. Helen Vado Briones dice, ¿cabe la posibilidad de ser reconocido un patrón dental a pesar de que el involucrado al que se le realiza el dictamen haya modificado o extraído una pieza dental? Le rogamos a las demás personas, por favor. Pues eso depende. Depende de las características de la mordedura. Depende de las características de la mordedura. Doctor, lo silenciaron nuevamente. Sería tan amable. Por favor, vamos a rogarle a las personas que si no son administradores ya de este sitio, que tengan la gentileza de no silenciar los micrófonos, porque al silenciar un micrófono, silencian a todas las personas, incluyendo al doctor.
Esto es solamente en este caso debido a que el doctor debió ingresar con un usuario externo a la institución. Pero sí les vamos a pedir, por favor, que primero revise cada uno su, su computador, que esté su cámara y su micrófono apagado. Y, por favor, que no estén silenciando a las personas, porque si no también silencian al doctor. Gracias. Adelante, doctor. Como decía José Pablo, sí podría haber una alteración. Por eso, digamos, cuando hay personas que son sospechosas de haber realizado algún tipo de crimen, se trata de pues tomar los, digamos, las impresiones dentales para hacer las reproducciones lo antes posible, para evitar que haya ese tipo de alteraciones. Jervis, Steven, si fuera tan amable de apagar su micrófono, gracias. Doctor, ¿me escucha? Sí, señor. Ok. Tenemos un comentario de JH. El caso de Ted Bundy, los dientes ayudaron en su identificación ya que mordía a sus víctimas, dejando ese indicio a favor de la policía. Siempre he dicho que se puede mentir entre dientes, pero los dientes no mienten. Por otro lado, sí, ¿verdad? Por otro lado, Catherine Tatiana Castro Montoya pregunta, ¿el ADN solo se encuentra en la raíz? No, de hecho el ADN no está propiamente en la raíz, sino está, bueno, digamos que en términos sencillos está en la cámara pulpar, donde más hay ADN, que es en la parte interna de la raíz. Pero la corona, hay una parte que también la cámara pulpar está en la corona, entonces digamos que está a lo largo del diente prácticamente. Perfecto. Sarita Álvarez dice, impresionante cómo las piezas dentales dicen tanto de nosotros, más allá de todo eso que no queremos que digan. Importante que hablen para descubrir y entender sobre lo que necesitamos. Excelente conferencia. Noelia Villalobos Cordero dice, ¿cuál es el procedimiento para solicitar los registros dentales para estudios? Bueno, esa es una pregunta un poco amplia. Primero habría que ver quién quiere hacer el estudio como tal, porque no es lo mismo que lo pida la autoridad judicial, digamos, el OIJ, a que una universidad quiera hacer un estudio. Si es un ente público, dígase una universidad o un odontólogo de una clínica privada o de caja, lo que sea, tiene que hacerse el diseño del estudio, enviarse a un comité ético-científico y el comité ético-científico además hay que enviar el estudio junto con un diseño de un consentimiento informado explicando cuáles son los objetivos, los alcances, las limitaciones y qué se va a hacer con toda esa información. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos también Miguel Ángel Lacayo Cepeda dice, el sicariato usa como metodología la eliminación de restos del cuerpo humano en ácidos o sustancias químicas que corroen. Esto pasa en algunos países y se realiza para desaparecer los restos. Las partes dentales que no se destruyen en estos ácidos o químicos, ¿por qué motivo no sucede o por qué ocurre esto? ¿Con solo una pieza dental se puede ayudar a la identificación de la persona? Pues sí se podría, pero eso depende también de qué grado de destrucción tiene. Porque dependiendo del ácido que se utilice, por ejemplo, se utiliza mucho ácido sulfúrico, etc., ese ácido deshace prácticamente todo. Habría que ver el daño que sufre el ADN dental en ese momento. Muy bien, perfecto. También dice Alejandra González Lizano. Hola, en caso de que sea una persona que murió quemada y que no tiene ningún tipo de registro dental, ¿cómo se hace para identificarlo? Si no hay registros dentales, no se puede identificar con métodos odontológicos, sería solo ADN. Perfecto. También José Pablo Benavides pregunta qué pasa si alguna persona utiliza algún tipo de protector en las dentaduras. Es algo similar a lo que habíamos hablado de algún tipo de molde o de dentadura sí, falsa. Podría alterar la mordedura perfectamente si utiliza un protector bucal. Ok, también nos pregunta Catherine Tatiana Castro Montoya, dice don José, ¿qué es la queloscopía y para qué sirve? ¿Es relevante para el peritaje?
Sí puede ser relevante, no se utiliza mucho, por ejemplo, para identificaciones, la queiloscopia es el estudio de lo que son las huellas labiales. Las huellas labiales son como las huellas dactilares, son únicas e irrepetibles, igual que la rugoscopia, que son las huellas del paladar, las rugosidades palatinas, también se pueden utilizar para identificar a alguien, pero en términos de identificación para un cadáver, digamos que no son útiles por la descomposición se da muy pronto. Podrían utilizarse, pero para una escena del crimen donde haya copas con huellas labiales y se quiera vincular a alguien, para eso sí. Perfecto, doctor. Tenemos muchas más preguntas que han estado haciendo en el chat. No obstante, por cuestiones de tiempo, pues vamos a tener que dejar por acá las respuestas en vivo. El doctor va a tener la gentileza posteriormente de estar respondiendo ya fuera de exposición sus consultas en el chat. Así que muchísimas gracias a todas las personas que han estado consultando y participando. Al doctor, nos unimos también al criterio de las personas que han estado manifestando la excelente presentación que ha hecho. Muchísimas gracias por eso. Y por ello, el Organismo de Investigación Judicial le agradece precisamente esta oportunidad, y vamos a ver si le podemos compartir ahí que se vea la certificación, una certificación de agradecimiento, de reconocimiento por la excelente disertación que ha tenido esta mañana. De verdad, muchísimas gracias. Le agradecemos, ahí tiene. Para usted, muchísimas gracias de verdad, y nos unimos a los aplausos de todas estas personas que nos acompañan hoy y que manifiestan la gratitud y la felicitación por tan excelente disertación. Muchísimas gracias a usted, doctor. Hasta luego, linda tarde. Igualmente. Y bien, vamos a hacer la pausa propia del almuerzo, así que estaremos retomando esta actividad a la 1:30 de la tarde. Así que pues les esperamos de nuevo para que sigamos adelante con las restantes presentaciones. Tenemos a la 1:30 la presentación de análisis criminal en el Organismo de Investigación Judicial, sumamente interesante. Así que pues les invitamos a que nos acompañen a partir de la 1:30 de la tarde. Provecho con su almuerzo, muchísimas gracias y nos vemos en un rato, Dios mediante. Hasta luego. Muchas gracias igual, provecho. Provecho para todos. No he podido compartir ni un chat porque no me lo permite el programa, pero mi nombre es